grabando vídeo. Aquí está Mavi, aquí está. Va a decir los vecinos que estoy colgado. Bueno, luego lo abro y os lo enseño. Bueno, chavales, pues aquí está el aparato, pinta bien. Aquí podemos ver el aparato, que es súper pequeño, el mandito. Y ¡oh! ¡Qué calidad tiene de acabado, macho! ¡Qué calidad, tío! Ahí lo veis. Un juguetito de ingeniería auténtica, ¿eh? Sí, tiene un aspecto y un tacto así gomoso envidiable. Increíble, ¿no? Espérate, se mete así. Trae su cajita. Bueno, he comprado el bolsito este para transportarlo al campo, ¿vale? Pero bueno, viene bastante bien protegido. En esta caja también, incluso. Hace de maletín. Tiene para los joysticks agujeritos. Que ahí no, eso. Bueno, aquí tenemos el aparato en sí. Ahí se ven los motorcillos. De puta madre. Vale, ahí está el botón. Esto es una pegatina. Ahí está el botón de encendido. Vale, lo sacamos para ver los sensores que trae debajo. Ahí se ven sensores y demás que tiene. Increíble, o sea, es una calidad. Uf. Como viene protegido la cámara, ahí se puede ver debajo. Es una pasada, hostia. Pesa lo suyo, unos 800 gramos, pero ya te digo. Qué pasada, qué pasada. Qué pasada, qué bonito, qué salado. Bueno, aquí se ve que habrá baterías o cosas. Y los paquetes. Vale, estos paquetes son baterías extras y cosas. Que he comprado el paquete completo, porque en sí el aparato vale 1.200 euros. Solo sería esto, 1.200, pero luego si compras baterías extras y demás, y la bolsita, pues 1.500. Dos baterías extras, como los tíos profesionales, que van con 5 o 6. Cargador de coche y toda la polla, pues para tener tenerlo todo apañado. Esto es una base de carga múltiple, se ve. Aquí hay... ¿qué es esto? Ah, hélices de repuesto, muy bien. Creo que los pads valen 9 euros. O sea, no son baratas, pero bueno. Cuando llegue el desgaste habrá que cambiarlas. Esto es otro adaptador de carga. Bueno, y las baterías, ¿vale? Son baterías inteligentes, ¿eh? Lo conectas a la aplicación de Android y te dice el nivel de carga que tiene. Le programas cuando quieres que se descargue sola. Le programas a los 5 o 10 días que se descargue sola y la batería sola lo hace. Para que no se estropee. Son baterías, ya te digo, cada una vale 90 pavos. O sea que no es tontería. Estoy por enseñaros una para que la veáis. Bueno, tengo la cámara en la mano. No sé el movimiento, espero que no se pueda o no. A ver. Buah, he roto la caja un poquito. Bueno, no importa. A ver si puedo sacarla y hostia. Venga, voy a poner la cámara un momentito. La pongo ahí. Y ahora os enseño la batería, que está la hostia de fuerte en la caja. Si puedo sacarla. Tendré que romper la batería, la caja, macho. Porque viene súper comprimida aquí. Súper petada la caja. Y es imposible abrirla. ¿Qué hago, la leche? A ver. Vamos a abrir las baterías con sus instrucciones y a saco. Y aquí la tenemos. Batería del Mavi. Pesa lo suyo. Normal que solo aguanten el aire 20 y tantos minutos. Bueno, todo esto son LEDs que se encienden y te indican el nivel de carga que tiene, ¿veis? Le das al botón y te indica el nivel de carga. Hay que cargarlas.
fijaos. Qué chulas y curiosas. 3830 mAh. Bueno, pues eso es todo. Ya os iré enseñando un poquito más cositas poco a poco. Yo quiero más discoteca, un combo de mi nega, promillando el alcohol. Yo quiero que vuelvas a acá, tú me mentiste así que ahora sienta. Estas son las consecuencias de no vivir la realidad. Ay, yo no sé, yo no sé, yo no sé si yo me enamoré. Causas que puedan provocar una confusión, pero la idea de esto es que tengas todo siempre bien claro. We'll be right back.
maravilla, esto es sano, tío. Qué bonita. Esto lo recoge la cámara de puta madre. Ya también llevo una caja, ¿lo ves? Una cámara exótica, ¿lo has visto? No. Pero para grabar el vídeo. Claro. Porque eso queda guapo. Vale. Mira la vaquita que bonita. Vale. Está abierto el centro ese de interpretación de la reserva de... la biosfera. Como está lleno de gente, vamos más adelante. Aquí arriba, pero hay niños. Ahí arriba hay una buena zona para edificios. Bueno, iremos allí adelante. Si nos evitamos los niños, porque... puede ser peligroso. Mira un niño en el ojo. La cabeza, ¡oh! ¡Me ha matado! A ver, si te caes la cabeza pesa un kilo. Hombre, en principio no. En principio no, pues el aparato se supone que detecta los obstáculos, pero a ver. Que hoy ¡mira, cacas de vaca! ¡Oh, oh, 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 o